Bien, vamos a conocer, ¿verdad?, los tópicos para esta jornada. Bienvenidos a todos, buenas noches, esperando pues que se encuentren muy bien. Yo sé que ya a esta hora pues algunos estamos un poquitito cansados, pero bien, ¿verdad? Tomemos este proceso de aprendizaje para beneficio de nuestra área profesional, para nuestro trabajo, o de manera pues personal también, ¿verdad? Nunca es tarde para retroalimentar pues nuestros conocimientos en lo que es el área de informática y sobre todo en lo que es el área de Microsoft Excel, donde hay un montón donde aprender, hay mucho que ahondar, lo que es la temática de funciones, lo que es la temática de gráficos, son términos bastante bonitos y pues hay mucha ejemplificación, ¿verdad?, que verificar y pues ponerlo sobre todo en práctica en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Muy bien, vamos a revisar pues de qué va a tratar esta jornada, sesión número 2. No sin antes, voy a mencionar sus nombres, por favor me dicen presente y pues si todavía se están incorporando algunos, vamos a verificar su asistencia al final de la jornada. Alejandro Antonio, Alma Carolina, César Manuel. Alma Carolina. César Manuel. César. Presente. Ok, uno. Clara Luz. Presente. Claudia Ivette. Presente. David Alexander. David. Erika. ¿Cómo se mutean en dos lados? Sí, presente. ¿Quién? ¿David? Sí. Muy bien. Erika. Presente. Flor de María. Gadiel Jeremías, Gustavo Adolfo, Jonathan José, Presente. Jonathan José me dijo presente, ¿verdad? O Gustavo Adolfo, perdón. No sé, yo le dije presente, Gustavo. Gustavo, muy bien. Ok, sí, que le puse el punto a la otra persona. Jonathan José. Luis Alfredo, María Guadalupe, Presente. María Magdalena, Presente. Mario Ernesto, Paola Stephanie, Rocibel Ventura, Sonia Evelyn, Sonia María. Presente. Sonia Maribel. Presente. Yesenia. Presente. Yesenia Azucena. Presente, buenas noches. Buenas noches, ok. Bien, ahí les compartí el archivo o la plantilla la cual vamos a utilizar. Así es que por si la tienen, la pueden preparar, ¿verdad? Yo sé de que tal vez algunos se conectan con el celular nada más, pues como viendo la clase, ¿verdad? No estoy. En ningún momento, ¿verdad? En contra de que lo haga, lo puede hacer, ¿verdad? Y pues después revisar los procesos o realizar pues su respectiva práctica. Pero para mí, ¿verdad? Es mucho más gratificante que usted también vaya a la par mía realizando los ejercicios. Pero si ahorita, ¿verdad? Alguno todavía se está moviendo de su trabajo a su casa o va en el carro o de transporte y nada más se conecta pues con el teléfono y va viendo. También, ¿verdad? Ustedes ahí se acomodan para recibir pues la clase de la mejor manera posible. ¿Verdad? Tomar en cuenta que pueden ir practicando y elaborando el ejercicio a la par mía. Bien, voy a presentar entonces el objetivo, sesión número 2. Señores, espero pues que ya estemos listos. Vamos a revisar, ¿verdad? La temática enfocada a las funciones. Funciones lógicas y pues yo me voy a detener en una de ellas. En lo que es el área de categorías de funciones, ¿verdad? Hay muchas. En categorías, pues las revisamos el día de ayer.
la categoría pues de funciones de texto, funciones estadísticas, funciones matemáticas y trigonométricas, y pues vamos a tocar una en específico, que es la función sí. La función sí está dentro de la categoría de funciones lógicas. Hay muchas, ¿verdad?, dentro de las funciones lógicas, pero yo me voy a enfocar en una de ellas, en particular la función sí. Si ustedes han revisado dentro de lo que es el material didáctico dentro de la plataforma, ¿verdad?, vamos a la par de lo que indica cada uno de los temas relacionados a cada una de las sesiones. Como objetivo tengo que al finalizar esta jornada, ¿verdad?, o esta hora clase, usted pues conozca, usted identifique el funcionamiento de la función sí, cómo se aplica a una determinada prueba lógica que nosotros podemos elaborar. Entonces, ese es mi objetivo, ¿verdad? El desarrollo de ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente aplicado a la función lógica sí. Dice que, así a grosso modo, ¿verdad?, vamos a mencionar lo siguiente. Uy, se me escapó. Ahí está. La función sí, ¿verdad?, pertenece al grupo de funciones lógicas. Y esta, pues, más que todo, nos permite evaluar una condición. Ese es uno de los objetivos principales que yo necesito para poder aplicar esta función. El día de ayer nosotros hablábamos acerca de fórmulas y también hablamos acerca de funciones. Algunas funciones de ellas que trabajamos fue la función promedio, la función contar, la función max, la función min. Ahora voy a detenerme en lo que sería la función sí, que es una función lógica que me permite evaluar una condición. Una vez yo evalúo esa condición, voy a poder determinar si esa condición es falsa o es verdadera. A partir de la evaluación de una condición, yo puedo obtener un resultado. Puedo obtener un resultado. El resultado puede ser verdadero, cumple la condición. Puedo obtener un valor falso en caso de que la condición no se cumpla. La función sí dice que es de gran ayuda para tomar ciertas decisiones en base a un criterio. Entonces, yo puedo obtener un resultado de esa prueba lógica. Puedo tener una sola respuesta. O es verdadera y esa prueba lógica se cumple, o puedo obtener una respuesta falsa en caso que la condición no se cumpla. Este material, ¿verdad?, y también ustedes lo pueden revisar dentro de su plataforma y pues está un poco más amplio. Dice, ¿verdad?, que la función sí está compuesta de ciertos parámetros, y es a lo que voy a detenerme en este momentito antes de irme a lo que es la práctica. La función sí está compuesta de tres aspectos. Una prueba lógica. Yo ahora no le voy a decir, mire, esta va a ser siempre la prueba lógica que va a aplicar. La prueba lógica, usted como usuario, usted como dueño o administrador de una base de datos, va a ser quien va a determinar la prueba lógica. Las pruebas lógicas, ¿verdad?, se construyen dependiendo de la necesidad que yo tenga dentro de mi base de datos o dentro de mi tabla. Y la prueba lógica puede ser una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Dentro de esos parámetros, yo puedo tener un valor sí verdadero. Voy a determinar un valor sí verdadero. El valor sí verdadero dice acá que puede ser opcional. El valor se va a devolver o va a hacer esa respuesta en caso que el resultado de la prueba lógica sea verdadera. Ahora, puedo obtener también un valor falso en caso que la prueba lógica resulte falsa.
Por ejemplo, yo acá, ¿verdad? Tengo en esta tablita las calificaciones de Karen, de Laura, de Mauricio. Hay ciertas calificaciones acá. Entonces estamos determinando si ellos han sido aprobados o reprobados. Entonces, aquí se ha creado una prueba lógica. Se ha creado una prueba lógica. La prueba lógica, ¿verdad?, es para determinar si el promedio es mayor o igual a 60. Es el límite que me han indicado. Bueno, si sus calificaciones son mayores o iguales a 60, aprobado. De lo contrario, reprobado. Entonces, acá yo he determinado el valor verdadero, que es aprobado, y he determinado el valor falso, que es reprobado. Aquí lo estoy dando como introducción. Llevémoslo a la práctica. Voy a dejar de compartir. Espero que tengamos listo el archivo. Y si no, pues acá, pues de igual manera, comparto el documento. Haciendo también un pequeño repaso, un pequeño review de la creación de fórmulas. Y esto también, ¿verdad?, con la idea de reforzar ciertos ejercicios, ¿verdad?, que se trabajan en el nivel básico, también lo voy a aplicar acá. Bien, tenemos esta tabla. ¿Se ve mi pantalla, pregunto? Sí. Ok, gracias. Bien, Alma, ¿tiene alguna duda? Sí, una pregunta. Esta presentación ya la, o esta tablita, perdón, ya la mandó al grupo de WhatsApp. Sí, cheque, por favor. Yo no la lo mismo, tengo, Denise, mismo, justamente le iba a preguntar. Lo mismo le iba a preguntar yo, ¿por qué no la veo en el grupo de WhatsApp? Sí, ya está. Hasta ya me contestó aquí. Perdón. Perdón, quizá me equivoqué. Grupo 3 son ustedes, ¿verdad? Ok, sí, me equivoqué. Ay, le mandé otro grupo. Perdón. Va, ahí está. Chequen. Recibido. Ah, ¿ahora sí? Sí, correcto. Bien, perdón. Bien, ahí tenemos entonces el promedio de las notas trimestrales. ¿Estamos? Voy a darle un espacio. Si aún no ha descargado el archivo. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos, ¿verdad?, la lista de nombres de nuestros alumnos, tres notas, cada una de ellas pues tiene un porcentaje diferente. Entonces, pues vamos a comenzar pues para practicar un poco lo que es la parte de la creación de fórmulas, multiplicando pues la nota por el 35%. De una sola vez la multiplico. La nota 1 por el 35%. Aquí voy a sacar el porcentaje de cada una de ellas. Estoy multiplicando, ¿verdad? Recuerden que cuando iniciamos una fórmula, cuando iniciamos una función, el símbolo que nos permite poder trabajar con fórmulas y con funciones es el signo igual. Hay otros usuarios que a veces utilizamos el signo más, también es válido. También es válido. Aquí en este caso estoy utilizando el signo igual para multiplicar la nota de C7 por el 35%. Presiono Enter y pues una de las bondades, ¿verdad?, que tiene Excel en este caso es que no voy a ir realizando fórmula por fórmula, ¿verdad? Que siempre es importante en algunas gestiones de nuestras tablas el autorrellenar, ¿sí? Entonces nos ubicamos en la celda, en la esquina inferior derecha, y realizo el autorrelleno.
¿verdad? Para recordar un poquitito en caso pues que se nos haya quedado este proceso, aquí lo refuerzo. Bien, continuamos de igual manera la nota 2 por el 40%. Enter y autorrelleno. Vamos a resaltar con un color diferente después las notas. Igual la nota 3 por el 25%. Enter y autofill. Bien, voy a seleccionar la nota 1 y voy a hacer una selección no adyacente, ¿sí? Voy a hacer una selección no adyacente. Presiono la tecla control de mi teclado. Recuerden que ustedes tienen dos teclas control. Bueno, yo en mi caso tengo dos teclas control. Perdón, a veces varían los teclados dependiendo del dispositivo. Pero usted busque la tecla control y sin soltar, presione control, seleccionamos la nota 2 y la nota 3. Ahí usted realiza una selección no adyacente. ¿Por qué razón? Porque no es continua. Por eso se le llama selección no adyacente. Bien, y lo resalta, ¿verdad? Esto ya algunos pues lo hemos trabajado. Si gusta, pues le puede poner un color diferente. Bien. Voy ahora a hacer uso, ¿verdad? Perdón, vamos ahora a presentar el promedio final. En este caso, pues tendríamos que sumar los tres porcentajes. Igual el 35 más el 40 más el 25. Estamos. Enter. Y luego autorrelleno. Muy bien. Ahora, ¿verdad? De igual manera, voy a aplicarle acá negrita cursiva, voy a subrayar y le vamos a poner acá un color diferente para resaltar este resultado. Y vamos ahora a la observación, ¿verdad? Vamos ahora a la observación para determinar si es aprobado o reprobado. ¿Sí? Aprobado o reprobado. Bien, yo voy a agregar acá una condición. Nota a aprobar, nota a aprobar, 70, ¿sí? Eso es lo que le vamos a asignar acá a este cuadro. No va a ser 60, ¿verdad? Tiene que esforzarse el estudiante, ¿verdad? Para lograr pasar con nota mayor o igual a 70. Esa va a ser mi condición. Se le estoy anexando acá. Muy bien. Vamos entonces, ¿verdad?, a establecer cómo se trabaja o cómo funciona la función lógica sí. Bien, igual sí. Vea que desde el momento yo escribo el nombre de la función, me aparece un pequeño concepto y eso lo vimos el día de ayer. Se muestra, ¿verdad? Para toda función que yo active, aparece un pequeño concepto. Y ahí dice, mire, compruebe si se cumple una condición y devuelve un valor verdadero si se evalúa como verdadero. Es decir, si la prueba lógica es verdadera, si la prueba lógica aplica. De lo contrario, me va a devolver un valor falso en caso que no. Claudia, levantó su manita. Sí, perdón, nuevamente. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo el promedio final? ¿La suma de cuáles? Ah, ¿De sí. los porcentajes o de la nota? Solamente de los porcentajes, porque aquí yo he sacado el porcentaje para cada uno. Aquí está, mire, igual de 5 más F5 más H5. Ahí está. Gracias. Bien, vamos entonces a determinar, a presentar la función. Igual, sí, abro paréntesis, vea,
que automáticamente, ¿verdad?, también me muestra la sintaxis de la función, que fue lo que vimos en la lámina anterior. Prueba lógica, punto y coma. Aquí es donde yo también estoy visualizando que el símbolo separador de los parámetros de la función es el punto y coma. Si no me recuerdo, hay una persona acá que le funciona con coma. Entonces, el compañero puede visualizar también acá que es coma, como símbolo separador de parámetros. Bien, ¿cuál va a ser la prueba lógica? Yo voy a evaluar el promedio final. Hago clic en la celda que voy a evaluar. ¿Estamos? Entonces, voy a determinar si el promedio es mayor o igual a 70. Aquí en este caso, ¿verdad? Implica que debo de hacer uso de operadores lógicos. Los operadores lógicos son aquellos que me determinan o me evalúan un valor mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de, igual. ¿Sí? Estos son operadores lógicos, que quieras o no, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida de escolar los tuvimos que haber trabajado ahí en matemáticas, ¿verdad? Bien, evalúe si este número es mayor que este otro número. Evalúe si este número es igual a este otro número. Ahora bien, acá en Excel yo no voy a escribir la palabra mayor que, ¿sí? Aunque aquí está, ¿sí? Pero lo voy a hacer haciendo uso de los símbolos. En mi teclado yo tengo a la par de la Z, al lado izquierdo, el signo mayor y menor que. Aquí los tengo. Mayor o igual que 70. Punto y coma. En mi caso yo tengo los signos mayor y menor que a la par, al lado izquierdo de la letra Z. Ahí es que ustedes verifiquen dónde los tienen. Si alguna persona no le aparece, me dice por favor. Voy a darle el código ASCII para que los active. Bien, aquí yo determino la prueba lógica. Vea que automáticamente, una vez yo asigno el símbolo, el signo, punto y coma, se activa en negrito el valor sí verdadero. ¿Cuál va a ser el valor sí verdadero? Bueno, despliegue el mensaje alumno aprobado. Y lo voy a poner entre comillas. Alumno aprobado. Alumno aprobado. Punto y coma. Esto es el valor falso. Esto es si I5, ojo, la celda I5 es mayor o igual a 70. Si se cumple la condición, va a decir alumno aprobado. Ok. En caso de que I5 no cumpliese la condición, va a devolver un valor falso. Alumno reprobado. Alumno reprobado. No sé si hay dudas o inquietudes, preguntas. ¿Preguntas, señores? Yo tengo una consulta. Sí, Alejandro. Para continuar, porque ando un poco perdido por no asistir a la clase de ayer, esta tabla que usted está utilizando, ¿a dónde la ha compartido para irla modificando la parte de usted? En el grupo, nosotros somos grupo 3 Excel Intermedio. En el WhatsApp. Sí. Okay, gracias.
Ahí se los compartí. Muy bien. No sé si hay otra duda respecto a la demostración. Yo tengo una duda. Dígame, César. Como nosotros le hemos puesto que nos tire aprobado o reprobado después de mayor que 70. Entonces no sé si habría problema porque nosotros en los promedios tenemos, bueno, todos los números son menores que 70. Son 7.7, 6.3, no sé si habría problema ahí. Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón, fíjense. Así de cuenticas, porque en la mañana en el colegio así lo trabajamos en base a 10, 20, en base a notas a 7, en base a 10, perdón, tiene toda la razón. Me disculpo, aquí corregimos. Mayor o igual a 7. Bien, presionamos Enter. Maestra, una consulta. Yo hubiese pensado que era necesario agregar el sí menor o igual a 7, pero veo que acá no es necesario, ¿verdad? No, él asume, es decir, si la celda I5 es mayor o igual a 7, alumno aprobado. De lo contrario, si no se cumple la prueba lógica, el valor falso automáticamente. Ok, comprendo, gracias. Ahora bien, esto lo vamos a trabajar mañana, ¿verdad? Aquí me adelanto un poquito. Puede ser de que alguien me diga, mire, pero si tiene, porque podríamos trabajarlo por escala. Por ejemplo, asignarle un mérito, asignarle un mérito. Bueno, si tiene entre 9 y 10, excelente. Si tiene entre 8 y 7, muy bueno. Si tiene entre 6 y 5, bueno. De lo contrario, necesita mejorar mucho. Si pudiese haber un estado, pero ahí sí me estoy adelantando. Eso lo vamos a ver mañana. Si ahorita me quiero quedar con esto, que nos quede claro el uso de la... trabajándolo, ¿verdad? Con determinando, perdón, la prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Por eso es que enfatizo mucho, dependiendo de la prueba lógica, si esta se cumple, va a presentar o va a devolver el valor verdadero. Si la prueba lógica no se cumple, él devuelve el valor falso. Aquí no es necesario que yo le ponga o que yo le asigne otra prueba lógica. Aquí no. Es decir, automáticamente se cumple la prueba lógica, valor verdadero. En caso de que no se cumpla, valor falso. Veamos entonces. Aquí voy a evaluar I5. Ah, ¿es I5 mayor o igual a 7? Sí, tiene 7.7. Ok, alumno aprobado. Voy al siguiente, voy a copiarla. Bajo. Ah, ¿es I6 mayor o igual a 7? Sí, tiene 7.6. Ah, bueno, alumno aprobado. Continuamos. ¿Es I8 mayor o igual a 7? Claro, tiene 7.4, Rodrigo Martínez. Aprobado. Perfecto. Vamos al siguiente. Ah, mire, Susan. Lo siento por Susan. ¿Por qué? Mire, I8, 6.4, reprobado. Es decir, no se cumple la condición. Él evalúa el contenido de la celda en base a una prueba lógica. En base a una prueba lógica. Si esa prueba lógica no se cumple, automáticamente me devuelve el valor falso. Automáticamente devuelve valor falso. Quiero aclarar, en cuanto a los valores verdaderos o a los valores falsos, si yo voy a trabajar con texto, debo de colocarlo entre comillas. Ahora, no quiere decir de que solamente puedo trabajar con textos. Dentro de los valores o dentro de la misma sintaxis de la función, yo puedo agregar una operación matemática, puedo agregar otra función, puedo definir otros tipos de respuestas, ya sea verdaderas o falsas. ¿Sí? Este es un ejemplo de ello. Bien, vamos a autorrellenar. Y ahí tenemos
después la respuesta. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? Bien, en base al siguiente, a la siguiente tabla que tenemos acá a la par, voy a ubicarme acá, ¿cuál es la nota mayor? Muy bien, ¿me ayuda, por favor? Viene aquí el momento, pues, de su participación. ¿Me ayuda Clara Guzmán? ¿Cuál sería el promedio mayor? ¿Cuál es la nota promedio mayor? La vamos trabajando, por favor, los que tienen ahí su computadora, vamos a aplicar las funciones que trabajamos el día de ayer. ¿Me ayuda, Alma? Por el momento estoy con el teléfono, maestra. Ok, ¿alguna idea que me dé de cómo obtenemos el promedio mayor? Con las claves que vimos ayer, que sería igual. ¿Cuál es la función que me dé? Max. Max, muy bien. Igual max y selecciono la nota del promedio, el rango. Gracias, Claudia, por su participación. Y selecciono, perdón, el rango del promedio. Es lo que me está solicitando. ¿Cuál es la nota cuál es la nota promedio mayor? ¿Cuál función voy a utilizar? La función max, que me devuelve el máximo o el valor más grande de un rango de celdas. Cierro paréntesis y enter. Ok, ¿cuál es la nota promedio menor? César, ¿me puede apoyar, César? ¿Cuál es la nota? Ahorita, espérame, que me quedé un poquito atrás. Los demás, si lo tenemos, vayámoslo trabajando. Váyalo trabajándolo, por favor. Sí, ahí sale apoyo, maestra. Sería igual min. Igual min. Uh-huh. Y seleccionamos el rango. Bueno, abrimos paréntesis, perdón. Paréntesis. Y seleccionamos el rango de promedio final. Cerramos paréntesis. Exacto. El rango desde I5 hasta I12. Desde I5 hasta I12. Como dice el compañero, puedo cerrar paréntesis o presiono enter. No hay problema. Siempre y cuando haya realizado correctamente el proceso, escribiendo bien el nombre de la función y el rango correcto. 6.3. El total del promedio, Paola, el total del promedio sería igual con lo que nos enseñó ayer. Revisemos bien el ítem. El total del promedio. Ah, del promedio, perdón. Igual promedio, paréntesis. Una vez más, me dice el total. El total. Pues yo lo saqué con promedio, no sé si lo hice incorrecto y me dio 7.5, maestro. Ok, vamos a ver, ¿alguien más que me dé otra? ¿Claudia? Sería con igual sum. Igual sum, ¿verdad? Igual suma. Vean, acá nos da la pauta. Total del promedio, ¿sí? Es decir, la suma de todo ese promedio es lo que me está solicitando, ¿sí? Así que ahí puede corregir, Paola. Sí, ahorita, maestra. Gracias. Abrí paréntesis. La compañera dijo sum. Me imagino que lo debe de tener en inglés. Sí, 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 lo tengo en inglés. Y selecciono todo el promedio. Enter. ¿Les dio 59.7? Sí. Ok, muy bien. Vamos al siguiente. ¿Me ayuda Rocibel Ventura? Rocibel. Hola, buenas noches. Sería igual con la función contar. Igual con la función contar. ¿Qué rango considera usted que puedo seleccionar? Si lo hago con la función contar. ¿Sería la columna B? Columna B. Vamos a ver, contar. Abro paréntesis y la compañera que voy a seleccionar la columna B, los datos de la columna B. Vamos a ver. Cierro paréntesis. Enter. Ah, no, perdón, eso es con letras.
contarás es la es con let. perdón. Exacto, no hay problema. Aquí, ¿verdad? Usted pudo haber tomado también el rango de la numeración. También hubiese sido válido. Pero como hemos tomado la información de la columna B, sería contará. Disculpe, ¿no el total del promedio sería el promedio de todos los promedios? Sí, el total del promedio, la suma. Eso es lo que busco mostrar. Bueno. ¿O usted sacó el promedio del promedio? Sí, porque sumar todos los promedios como que, no sé, no tiene tanto sentido. Bueno, podemos sacarlo aparte, no hay problema. Sí, bien, sí. Aquí queda 8. Bueno, podríamos entonces sacar lo siguiente. Un final de la clase. ¿Qué le parece hoy? El cum final de la clase, que sería en todo caso el promedio. Igual promedio, abro paréntesis y selecciono el rango. Muy bien, entonces ahí tengo, mire que 7.5 es el cum general de toda la clase. No sé qué dice hoy. Sí, eso tiene más sentido, sí. Más sentido, ¿verdad? Va, está bien. Bien, allá acá pues ya nos queda aplicar maquillaje para la tabla de resultados, ¿verdad? Puede usted, voy a combinar desde L7 hasta O7, combinar y centrar. Aquí, ¿verdad? Sí, tenemos que irlo haciendo uno a uno, ¿verdad? Uno a uno. Porque si lo hacemos todo de una sola vez, se borra todo el contenido de las demás celdas. Y a usted pues le aplica ahí su formato. Y pues también ahí le pone borra. Ahí tenemos entonces ya el primer ejercicio. No sé si hay dudas o inquietudes, preguntas. Por mi parte todo claro. Gracias. Bien, vamos entonces a mi lado. Dice que lo sacaron de la reunión, David, pero David ya está, ¿verdad? Ajá, veo que ya está. Pues sí, me volvió a unir al toque. Ah, va, está bien, sí. Ahí están otros compañeros, Mariela, ahí está. Bien, vamos ahora, ¿verdad?, al listado de las edades para determinar, ¿verdad?, quién es mayor de edad. Aquí, ¿verdad? Vamos a realizar pues el mismo proceso. Voy ahora a presentar la función sí haciendo uso del asistente. Acá en la sección me voy a ubicar en G19, ¿verdad? Para determinar si las personas, ¿verdad?, son mayor de edad. Me vengo acá a F de X y vamos a buscar en la categoría lógica. Y acá yo tengo la función sí. Ahora pues voy a trabajarlo haciendo uso del asistente de funciones. Acá me dice, mire, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor sí, si se evalúa como verdadero o falso en caso de que no cumpla. Aceptar. Acá yo puedo ver, ¿verdad?, como más detallados los argumentos. Sí, dígame, César. Disculpe, para ingresar a esas funciones. Acá. Estoy ubicada donde quiero el resultado. Como mencioné, voy a hacer este segundo ejemplo haciendo uso del asistente para funciones. Me fui acá a F de X. Ah, ok. Acá voy a buscar la categoría lógica. Dentro de lógica, selecciono sí.
O si no, ¿verdad? Mire, Denise, pero si en un dado caso yo no sé cuál es la categoría de la función, ¿cómo voy a hacer? Tengo que ir buscando una a una. No, acá usted puede escribir el nombre de la función. Por ejemplo, sí, enter. O, por ejemplo, contar, enter. Mire, y ahí aparece. Porque puede ser de que no sepamos, ¿verdad? En algún momento la categoría de la función. Yo escribo el nombre de ella y aquí pues ya la obtengo. Siempre y cuando esté bien, esté escrita correctamente. Aceptar. Prueba lógica, la edad. Voy a hacer un clic en la celda F19. Aquí yo voy a determinar la prueba lógica. Sí, la edad. Es mayor o igual a 18. Si la edad es mayor o igual a 18, voy a la prueba lógica, perdón, a la respuesta verdadera, mayor de edad. Mayor de edad. Acá, haciendo uso del asistente, las respuestas sí verdadera, las respuestas sí falso, no hay necesidad de colocarlas entre comillas. Si usted se fija, él automáticamente, el asistente automáticamente le asigna las comillas. Menor de edad. Bien. Vea de que aquí ya me aparece falso. La prueba lógica me la está evaluando como falsa. Mire. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Menor de edad. Aquí ya me la está dando. El mismo asistente ya me da la idea, ¿verdad? De las respuestas. Ya me proporciona pues una idea de la evaluación de la prueba lógica. Bien. ¿Dudas o inquietudes? Aceptar. Entonces, aquí evalúo, F19 es mayor o igual a 18. No. Entonces, no puedo ejecutar la respuesta lógica, sí, perdón, la respuesta verdadera, sino que se ejecuta el valor falso, menor de edad. Enter, abajo, copio, sí, F20 es mayor o igual a 18. Mayor de edad, menor de edad. Entonces, evaluamos, F20 es mayor o igual a 18, sí. Entonces, mayor de edad. Y así sucesivamente, vamos evaluando celda por celda. ¿Por qué? Porque es una referencia relativa. ¿Sí? Aquí estoy haciendo uso de referencia relativa, porque él va evaluando F21 mayor o igual a 18, menor de edad. F22 mayor o igual a 18, no se puede mostrar el valor verdadero como mayor de edad, sino que se muestra la respuesta menor de edad. Bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Preguntas, señores? ¿Estamos bien? Ok, número de alumnos registrados, ¿verdad? Igual contará, abrimos paréntesis y seleccionamos los nombres de los niños o de las personas. Enter. La edad mayor, igual max, abro paréntesis y seleccionamos el rango. Enter. La edad menor, igual min. Y seleccionamos el rango de las edades para determinar o para mostrar la edad mayor y la edad menor. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas o inquietudes? Bien. Terminamos, por favor, de completar la tabla. No sé si alguna persona que le haga falta todavía algún punto de lo que hemos desarrollado.
Le aplican, por favor, formato a la tabla, ¿verdad? Aquí, pues, bueno, sería la tabla de resultados. Y, pues, vamos a anexarle un par de gráficos, insertar formas. Vamos a colocarle aquí una pequeña autoforma. Anéxela, por favor. Y también anexamos una imagen. Aquí pues usted ya decora de la mejor manera pues la tablita de resultados. Ahí usted pues lo arregla. Vamos a insertar una imagen. Mire, váyase por favor a insertar imágenes en línea. Y pues como hemos estado hablando acerca de promedios. Insertar. Imágenes en línea. Uy, no me quiere cargar. Vamos a colocar una imagen. Ustedes pues pueden buscar ahí alguna imagen de alumnos o de un salón de clase. Yo aquí ya tenía alguno. Para que lo ubiquen, ¿verdad? Como parte pues de lo que es el área gráfica de Excel. No solamente Excel pues tiene lo que es la parte de fórmulas o funciones, sino que también tiene su lado bonito en cuanto al uso de gráficos. Ustedes insertan la imagen y le pueden poner también un diseño. Mire, en la sección formato, acá pues puede colocarle un efecto a la imagen. Bien, les voy a dar el espacio para que lo terminen. Mientras tanto, voy a compartirles otro archivo. Voy a compartir acá. Mientras ustedes terminan ahí la tabla. Bien, les compartí el ejercicio 2, si lo pueden checar.
Sí, ¿ya lo ven? Se los compartí en el chat también. Sí. Ya. Sí. Sí, lo tienen, ¿verdad? Bien, dice, en el presente listado aparecen las ventas de 7 personas diferentes. Sí. Su sueldo, ¿verdad? Es un porcentaje de ventas más $150,000 de base, ¿verdad? Los tramos a calcular son en base a una comisión, ¿verdad? Entonces hay que calcular, pues, el sueldo, ¿verdad?, que va a obtener cada una de estas personas. Entonces, se dice, ¿verdad?, que si la venta está entre 0 y $300,000, no hay comisión, es decir, no aplica. Pero si las ventas, ¿verdad?, si las ventas son superiores a 300,000, ¿verdad?, tiene una comisión del 10%. Entonces vamos a verificar, ¿verdad?, acá la comisión, pues, que esta persona puede obtener. Vamos a modificar acá el título. Colóquele, por favor, comisión. Comisión. Vamos a calcular, ¿verdad?, primero la comisión. Vea de que acá voy a hacer otro ejemplo, ¿verdad?, en base al uso de la función sí, ¿verdad?, estableciendo diversos parámetros en base, ¿verdad?, a una comisión, dependiendo, pues, de la venta que tenga cada uno de los empleados. Igual sí. Igual sí. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Voy a evaluar la venta. ¿Por qué? Porque acá el mismo ítem me lo está diciendo, que las ventas estén entre 0 y 300,000. ¿Verdad? No tiene comisión. Pero si la venta supera los 300,000, sí. Entonces, la venta, es decir, B11, sea mayor o igual a 300,000. 300, 1, 2, 3. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Entonces, sí. Cumple la condición, tiene un 10%. Bueno, podríamos colocar acá entonces, entre comillas, 10% de comisión. 10% de comisión. Punto y coma. De lo contrario, no tiene comisión. No tiene comisión. Cierro paréntesis y entro. Ok, veamos. Acá sí viene porque la venta, voy a aumentar un poquito más el zoom. La venta, ¿verdad?, es de 500,000. Tiene una comisión del 10%. Voy a autorrellenar. ¿Sí? Aquí solamente Mariana abarca. Lamentablemente no tiene comisión. ¿Sí? Y el resto, pues yo puedo determinar que sí tiene el 10% de comisión. Bien, preguntas o inquietudes. ¿Qué es lo que hemos hecho, señores? Nada más hemos evaluado la venta, ¿verdad? Que si la venta es mayor o igual a 300,000, tiene el 10% de comisión. De lo contrario, no gana nada. Ahora bien, si nosotros quisiéramos dejar aquí de una sola vez, o digamos, definir un valor, ¿verdad? No lo voy a colocar entre comillas. Voy a hacer otro aquí a la par. Por ejemplo,
le vamos a poner este comisión 1. Comisión 1, comisión 2. Va a ser la misma función, va a ser el mismo proceso, lo único que comisión 2. Igual si la prueba lógica mayor o igual a 300.000. 1, 300, 1, 2, 3. Punto y coma. Punto y coma. Entonces podríamos definir que a la venta le multiplique el 10%. Para ver cuál es ese porcentaje de comisión en base a la venta, pues que va a ganar. Punto y coma. De lo contrario, cero. No ganaría. Enter. Ahí está, mire, o sea que de los 500.000 va a ganar $50.000 de comisión, porque está ganando el 10%. Autorrelleno. Solamente Mariana, que tiene cero, lamentablemente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente, pues, que es la misma prueba lógica. Lo que he hecho, ¿verdad?, es cambiarle los valores verdaderos, el valor verdadero y el valor falso, determinando que realice una operación matemática dentro de ese valor. No se coloca entre comillas, sino que como es una operación matemática, es una fórmula que estoy estableciendo, este no va entre comillas. Y cero en caso de que no se cumpla. En este caso, toma bien la función el caso contrario. Caso contrario, no cumple la condición que sea mayor o igual a 300.000. Va a ser cero. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. ¿Todo bien? Ok, bien, nada más, pues vamos a mencionar al inicio, ¿verdad?, de la jornada hice la pase lista, pero algunos quizás se fueron incorporando. Alejandro Antonio, ¿se encuentra? Flor de María, Gadiel, Jonathan José, Luis Alfredo, presente. Gracias. Paola Estefani, presente, maestra. Gracias. Rocibel Ventura, presente. Okay. Bien, muchas gracias, señores, por su participación, ¿verdad? Hacen la captura, un screenshot y me lo mandan por favor al grupo. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Pasen buenas noches. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches.